Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal. Hoy estamos con un nuevo episodio de Silent Hill Origins, que ya sabéis, lo estamos jugando en la sección Series de Terror, ese espacio que tenemos en el canal para dedicárselo a juegos de este tipo. Silent Hill Origins, versión para PSP. Bueno, estamos en el Teatro Artaud, aquí en este punto concretamente, piso 2, ya hicimos el puzzle de las lámparas, con la potencia en vatios de cada una. Y lo que nos queda ahora es, bueno, pues hecho una vez el puzzle, tenemos el control de la cortina. Supuestamente aquí habrá que activar ya el mecanismo porque tendremos corriente. Así que, desde donde estamos, lo que tenemos que hacer es bajar al piso de abajo, al piso inferior. ¿Vale? Sí, bajar al piso inferior. Venga, vámonos. Vale, todo recto, a ver. No, derecha. Por aquí. Nos hemos metido en la habitación. No indica. Bueno, me gustaría saber, chicos, qué os está pareciendo el juego por ahora. A ver si en comentarios me podríais dejar vuestra opinión. A mí la verdad que me está gustando el juego. Sobre todo más siendo para una plataforma técnicamente algo inferior a donde han debutado otras entregas de la saga de Silent Hill. De las más recientes, me refiero. Y la verdad que, bueno, pues como juego de terror, la verdad que está muy bien ambientado y muy buena angustia. No sé qué pasar, ¿eh? Todos los pesados estos de las marionetas locas. A ver, ¿vamos bien? Sí, tengo que seguir todo recto. Vale, para bajar al piso abajo. Todos estos enemigos que nos vamos a cruzar aquí, pues directamente lo que voy a hacer es pasar de ellos. Porque no me aportan nada salvo gastar munición y recursos. No sé si realmente volverá a pasar por aquí, así que como no lo tengo claro, prefiero evadirlos. Vale, estamos muy cerca ya. A ver. Sí, está ahí adelante. ¿Qué tenemos aquí? A ver, una marioneta loca de estas. Habéis venido dejando en comentarios muchos que los objetos destructivos de un solo impacto se destruyen. Ya lo sé, se destruyen, bueno, se destruyen al cogerte. Y además se pueden lanzar, eso ya lo sabía. Pero bueno, hasta ahora no lo he estado utilizando. Lo voy a hacer una única vez para que lo veáis. Yo prefiero estamparles pues el televisor, la tostadora, la lámpara, lo que sea. Vamos a equiparlo. Toma. Como veis, también se puede lanzar a distancia, pero ahí no le he terminado de derribar. Creo que es bastante mejor golpearle con ella cuerpo a cuerpo. Vale. Lo he hecho para que lo vierais, nada más. A ver, por aquí. Yo prefiero estamparle la lámpara de cerca, que sé que los dejo caos directamente. Bueno, estamos aquí, en la habitación donde, mirad, ¿veis? Ya aparece la luz en verde, donde tenemos que activar el control de la cortina. Control, bueno, control de telones, cortina, se refiere al telón, en general. Vale, vamos a ver si se levanta el telón o no. Vamos a ver. Efectivamente, se ha levantado. Un espejo enorme, ¿vale? Para acceder al otro lado. Pero antes voy a mirar por aquí a ver qué hay. A ver, ¿qué es esto? A ver, unas palancas. Anda, mira. Parece que vamos recreando una escena. A ver. Ah, es como si fuera una obra de teatro y directamente nosotros vamos tocando. Curioso. Vale. Vamos a darle ahí. Una mesa en el centro. Vale, algo hemos tocado. A ver, aquí falta la palanca. Un árbol. Vale, me ha indicado algo la otra, así que vamos a volver a colocar esto. Vale, lo que hemos tocado lo hemos colocado en esa posición y ahí hay que hacer algo, ¿vale? A ver si Travis mira, parece que no hay nada. Antes de entrar en el espejo voy a mirar la mesa, a ver. Es una mesa de atrezo de madera, hay libros y papeles pintados sobre ellas. Vale, vamos a seguir mirando por aquí. ¿Esto qué es? No hay nada. Ahí hay algo.
Munición para la escopeta. Muy bien. Vale. Eso está cerrado. Vale. Pues un espejo. Pues vamos para allá. A ver si podemos entrar al otro lado. Muy bien, pues estamos en el otro lado, la versión oscura y tenebrosa del escenario. Los libros están en un idioma que no reconozco. Las letras son extrañas. Ahí parece que hay algo dibujado. A ver, aquí hay muchas cosas que coger. ¿Esto qué son? ¿Papeles? Entre las tribus que han desarrollado la capacidad de controlar y dirigir sus proyecciones, existe una que es temida por toda la comunidad. Su chamán dice que puede matar solo con el pensamiento, proyectando su deseo de matar en el cuerpo de la víctima. Curioso. A ver, hay más texto por aquí. Capítulo 2. Represión y coacción. Los servicios de inteligencia y las agencias militares lo saben bien. Cuanto más se controla una mente, más se censura esa mente a sí misma, y es más fácil que las influencias externas asuman el control y aprovechen dicha programación mental. Por este motivo, estas agencias eligen como peones a los más afectados por sus propios problemas mentales. Bueno, no, no te metas ahí de momento, Travis. No me hagas pirulillas, cámara. Vamos a ver, que aquí hay otro texto. En todos estos casos de estudio, vemos que los cerebros de las víctimas intentan resistir contra el conflicto causado por haber sido objeto de los abusos de un ser querido. En muchos de esos casos, la personalidad del niño que ha sufrido abusos parece dividirse en dos. Una personalidad continúa queriendo al abusador y busca su aprobación. La otra personalidad contiene la rabia y el odio del sujeto maltratado, y en muchos aspectos se convierte en un espejo del maltratador, buscando infligir su daño a otros. Lamentablemente, esta personalidad suele ser la que acaba siendo dominante. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué es esto? No detectas nada, Travis. Esos libros me resultan totalmente extraños. A ver, aquí hay algo interesante. Vemos que ni mira la cabeza, con lo cual doy por hecho que no. A ver. Vale, pues parece que no, aquí no hay nada interesante. A ver, por aquí nada, y ahí tampoco. A ver, esto por ahí no puedo ni pasar, ¿no? A ver, aquí hay algo interesante. Una ampolla, munición para el rifle. Capítulo 3. Manifestaciones de delirios. Los fenómenos como la telequinesia, poltergeist, para usar un término popular, se producen con frecuencia. Suelen aparecer asociados a emociones negativas, temor, preocupación o estrés, lo que sugiere que esas emociones se manifiestan como una energía externa con efectos físicos. Las pesadillas son desencadenantes especialmente fuertes. En todos los casos, esos fenómenos aparecen en la niñez o la adolescencia, y la mayoría de los sujetos son mujeres. Mucha munición de rifle me están dando, ¿eh? Este capítulo yo creo que lo podíamos titular al otro lado del escenario, ¿verdad? O al otro lado del telón. Bueno, vamos a mirar el mapa. No tengo mapa, ¿no? Vale. Aquí tampoco hay nada. Vale. Por ahí no puedo hacer. A ver, espera un momento. Que no he mirado esto. ¿Esto qué es? Nada por ahí. Vale. Ahí no había nada. Y no hay puertas de salida salvo el espejo, ¿no? A lo mejor tengo que trastear un poquito más, con el escenario. Vale, ahí tampoco hay nada. Bueno, pues eso está totalmente explorado. Vale. Vamos a ver qué pasa si trasteamos otro poquito con los controles estos que hay aquí. Vale. A ver, si le doy a... Ahí, ¿qué pasa? Retiro esto. Curioso. Bueno, voy a ver qué ha ocurrido. A ver, he colocado como esa especie de cueva y el árbol. Vale, estoy en otro lado.
Creo que está roto. Sí, el escenario. No funciona. Vale, aquí sí hay puertas. De hecho, aquí me lo detecta. Anda. Vale, almacén. Vamos a empezar por esta. Espera, antes de ir abriendo puertas, voy a revisar pues, si hubiera cosas para coger por aquí. Nada. Me parece que no. Y otra puerta. Vale, tenemos esta puerta, la del almacén y la otra que da a la otra parte del escenario. Vale. Voy a ir por orden, ¿vale? Puerta bloqueada. Atascada. Vale, parece que solo nos queda una, por mirar. No te canses, Travis. Cerrada, cerrada. Nos queda la del almacén. Ahí atrás. A ver, por aquí nada. Puerta bloqueada. Vale, pues aquí creo que no puedo salir. Efectivamente, aquí no hay nada. Vale, hay que meterse en el otro lado. Vale, vamos a cambiar algo. Vamos a darle a el bosque, ¿no? Era un bosque, ¿no? Parecía un castillo. Bueno, sí, castillo con un bosque y tal. A ver ahora. Vamos a ver. Algo hemos hecho. Pues sí, parece que estoy en una especie de bosque, ¿no? No tengo mapa de esta zona. Vamos a ver qué hay. Nada por ahí. ¿Eso qué es? La llave del Stage Office. Ah. A ver, ¿hay algo más por aquí? Be not afeared. The isle is full of noises, sounds and sweet airs that give the light and hurt not. Sometimes a thousand clangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices that, if I then had waked after long sleep, will make me sleep again. And then, in dreaming, clouds me thought would open and show riches, ready to drop upon me then. When I waked, I cried to dream again. Curioso, ¿eh? Bueno, y allí no hay nada más. Venga, entremos otra vez. Vale. Hemos probado dos combinaciones que parece que cuadraban, ¿no? Claro, el problema es que aquí falta una palanca. Ajá, ajá. La de la cueva era esta, me parece. A ver. No. Vale. No podemos hacer nada para el tema de la cueva porque falta una palanca aquí. Vale, bueno. Pero tengo lo que me interesa realmente, que es la llave del Stage Office. ¡Ajá! Que está ahí al lado, por cierto. Vale. Pues, para salir lo más rápido... Por el control de cortina, por ahí. Venga, vamos. Control del telón. No sé por qué digo cortina. Pasando a los enemigos que haya. A ver. Una marioneta. A ver, que viene a liármela. ¿Qué tal? Todo recto. Vale, continuar por el pasillo. ¡Ahí va! Este no lo he visto. Falta, sin vergüenza. Uy, hay más de una, ¿eh? No te canses ahora, hombre.
Vale, stage office. Vale. Fuera, 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 fuera. Sin vergüenza. Vale, según estoy mirando, justo a la izquierda del tapiz. Eso es, bien evitados. Quieto, 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 que viene Tristán. Es una marioneta, ¿no? Le voy a pegar un escopetazo y me la quito de en medio. No, no tengo munición para esa. Vamos a recargar. Bien. A ver. Ahí la cámara me ha indicado algo. A ver, no te des nada. Tengo la palanca de control del atrezo. Eso es lo que nos faltaba. Nada por ahí. Notas. Papeles y libros. Vale, parece que no hay nada más. Pues vaya. Y un poco de munición ni nada. La cabeza a Travis, por lo tanto no hay nada más. Vale. Pistola de servicio. ¿Cuánta munición tengo de escopeta? Tengo bastante, ¿eh? Uy, estoy bastante tocado. Me voy a echar una de estas. Eso, para estar a tope. Madre mía, fijaos todo lo que tengo aquí. Tengo que gastar esto, tío. La katana. La katana. Sin problemas. Bueno, ahora hay que esquivar, ¿eh? Bien. A esta se la hemos hecho por el lado. Cuidado, que hay más, ¿eh? Ah, pues han desaparecido. Ah, por mí, genial. Vale, tengo que volver al escenario. Todo recto. ¡Ocho! ¡Qué encerrona me ha hecho el condenado perro! Sin vergüenza. Genial. O sea, según salgo, ya estoy recibiendo. Increíble. Vale. No te vayas más lejos, todavía. ¿Qué es aquí? Cabrones son, ¿eh? Qué encerrona, ¿eh? Según sale, pa, 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 pillando. Vale, faltaba una palanquita por poner ahí, que es lo que va a juego con la cueva. Vamos a echar un vistazo. Palanca de control. Una palanca fina y metálica. En un extremo tiene rosca para atornillarlo en una cavidad. Vale. El escenario de la cueva ya estaba puesto, ¿no? Démosle ahí, entonces. ¿Qué demonios es esto que ha caído? ¿Qué es? Es algún tipo de traje que cuelga desde el techo. Está hecho de pieles que huelen a rancio y de cuerda. No se le puede hacer nada. Por aquí tampoco hay nada. No, no me dice nada nuevo. Vamos para adentro. ¿Qué demonios? Tenemos un enfrentamiento aquí contra un jefe salido de la nada. Escopeta. Venga, vamos a dar vueltas alrededor de él. No, no dándole oportunidad que nos enchufe. Toma, un tirito. Vale, hace carga, ¿no? Como si fuera un torito bravo. A este le vamos a llamar el torito bravo. Venga, hace carga. Venga. Torito bravo, a ver. No sé si le estoy haciendo algo, ¿eh? Voy a probar un poco el rifle. A ver si el rifle hace algo más. Creo que... No sé, me da la sensación de que el rifle está haciendo algo más, ¿eh?
Bueno, no sé, ¿eh? Ya no lo tengo tan seguro, ¿eh? Uf, no sé yo, ¿eh? Estoy gastando mucha munición aquí. Este individuo, el Torito Bravo. A ver, ¿para dónde apuntas, Travis? Hala, yo creo que ya ha caído. Sí. Pues, ¿qué queréis que os diga, chicos? Mucho torito y tal, pero al final ha sido más bien sencillo, ¿eh? Arma de fuego allá afuera. Vamos a continuar con la katana. Y aquí tenemos un nuevo símbolo de estos. Cógelo. La pieza de la falsedad. You need these, don't you? Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Un cadáver de una marioneta, ¿no? Tiene algo, ¿eh? A ver. La llave del motel. Riverside Motel. I think I've been there before. Motel Riverside. Me suena a mí muchísimo ese nombre. Ese nombre me suena muchísimo. Bueno, parece que hemos terminado en este escenario, chicos. Pero yo no me quiero ir sin echar un vistacillo. A ver qué me dice de las puertas. Van a estar todas atascadas. ¿Qué os jugáis? Atascada, atascada. ¿Qué os decía? Todas, ¿eh? Todas atascadas. Todas, seguro. Qué puñetero juego, ¿eh? Bueno, vamos a echar un vistazo. A ver si tengo Airbox Office. Aquí había una puerta que antes no pude entrar. A ver si ahora está abierta. No, atascada. ¿Y esta que estaba cerrada? ¿Estará abierta ahora? No, sigue cerrada. A ver si la puerta por la que he entrado está abierta. Bueno, pues es evidente que el juego te lleva de la mano, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo a esa llave que hemos conseguido en objetos. Ya, parece la llave, dice llave del motel, parece la llave de una puerta. El llavero anuncia el Riverside Motel. Bueno, pues el Hotel Riverside, o motel mejor dicho, Hotel Riverside. ¿Qué es eso? A ver. Ah, un perro de estos. Y un loco. Cuidado, que nos escupen sin vergüenza. Vamos a ver. ¿Dónde está nuestro objetivo? Vale. Pues ya lo he visto. Ya lo he visto. Aquí. Riverside Motel. Bueno, pero antes de nada, vamos a ver qué podemos explorar, ¿vale? Estamos ahí. Public Records, Taco Shack, Café Shan. Bueno, pues vamos a ir mirando a ver qué podemos ver por aquí. Ahí parece que no hay nada. Atentos a los perros. Ah, mira, aquí puedo entrar. Vale, a ver. Aquí tenemos el cuadro de un tipo. Un archivador, para estampárselo a algún monstruito en la cabeza. No está mal. Aquí tenemos un libro. Solo información inútil. No veo nada interesante. En estos libros no hay nada útil. Vaya. A ver, gira la cabeza. Travis, gira la cabeza. Un teléfono. Parece que el fuego empezó en la planta baja y se extendió al resto de la casa. Las circunstancias son sospechosas. Alguien ha tachado este texto y ha añadido otro párrafo. Al parecer hubo un accidente en el sótano. Una vieja caldera causó un incendio que se extendió al resto de la casa. Parece que la causa es accidental. El informe continúa sin cambios. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, se extendió a las casas vecinas. El doctor Kaufman declaró muerta a Alessa Gillespie en la escena. La madre de ella identificó el cuerpo. El certificado de defunción y el informe de la autopsia están en camino. Vaya, vaya, vaya. Mira.
Munición para la pistola de servicio. Muy bien. ¿Qué dice? Roto si no se abre. A ver. Una puerta. Qué raro, me la indica con una... ¿Se podrá abrir esto? Bueno, sigamos mirando a ver qué vemos por aquí. Una máquina de escribir. Mira, me están dando mucha munición aquí, ¿eh? Munición del rifle. A causa de la preocupación mostrada por su maestro, era importante estudiar profundamente la cuestión. El agente habló con la señora Gillespie y su hija y no vio prueba alguna de negligencia o malos tratos. Le pareció que la señora Gillespie era una madre modelo, criando a su hija en un hogar estricto y religioso. Además, para satisfacer las exigencias del demandante, hicimos que el doctor Kaufman de Alchemilla hablara con la niña a solas. Dijo que hablar de rituales ocultos eran simples fantasías infantiles. El único crimen de la señora Gillespie, en su opinión, fue haber leído a su hija demasiados cuentos de hadas. La denuncia queda archivada. Vaya, 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 vaya. A ver, aquí un cuadro de un tipo. No dice nada. En estos archivadores no hay nada que parezca útil. Vemos que Travis no gira la cabeza, así que yo creo que doy por explorado esto. El caso es que aquí me indica como si se pudiera hacer algo. Bueno, seguimos por aquí, a ver. No me he dejado nada aquí, ¿verdad? Vale, pues vámonos. Parece que aquí no hay nada más. Bueno, me ha venido muy bien entrar aquí porque me he hecho con una importante cantidad de balas, ¿eh? Para las armas de fuego. Vale. Wayne Street. Vale, vamos para allá, a ver. Empecemos. A ver. La verdad que ahora más cuerpo a cuerpo tengo bastantes. Mira, ahí hay algo interesante, ¿no? Bebida energética. Coge eso, que lo puedes coger seguro. Una porra. ¿Qué es esto? Un coche policía, pero no, no hay nada dentro. Ahí la cámara no me da más. Cago, me cargo el pintamonas este. Toma, sin vergüenza. Que me escupas. A ver, no me hagas pirulas, ¿eh? Que en la cámara no me haga pirulas. Quietecito. Y sin menearte. Vale. Parece que por aquí no hay nada más, ¿no? Nada, no se puede entrar ahí. Vale, a ver, el mapa me indica Taco Shack. Aquí enfrente. Taco Shack. A ver. ¿Eso qué es? Eso es un perro, ¿verdad? A ver. Aquí una floristería. Sí, perro, pero XXL. Es más, yo creo que es más grande todavía que los otros que he visto. Cuidado. Bueno, ya que le da calor. Corre, que se nos va a lanzar. Oye, cuánto dura este perro, ¿eh? Este es un perro XXL, ¿eh? Eso es. Bueno, ¿por qué demonios no le rematas? Ahora, ya viene el otro, ataca las narices, ahí os quedáis. Vale. Esto tiene pinta de ser un callejón sin salida, pero vamos a comprobarlo. A ver, está viniendo el tonto lava. Mira. Ahí le tenemos, haciendo el idiota. Bueno, mira, se te la voy a liar. ¿Viene el perro? De todo sin vergüenza. Es que no lo remata, tío. No lo remata, tío. Y estoy gastando una cantidad de balas. Mira, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ponernos esto. Eso es. Vente, vente, vente tú, vente tú. Y déjalo tan atrás.
Yokai o qué? Pues mira, este lo voy a trocear con la katana. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora, hace puñetas. Vale, ya le digo, ¿por qué gasta tantísima munición en matar a este bicho si no me da absolutamente nada? Tela. Pues porque llevo bastante, la verdad. Me he entretenido con eso. Y ahí empieza a hacerme pirula la cámara, que cambia el ángulo que no debe. Sin vergüenza. Oye, la katana es bien buena, ¿eh? Remátale. Nada. No. ¿Veis? Es que yo creo que directamente. A veces es que no remata sin vergüenza como tenía que rematar. Ese es uno de los pocos fallos que le estoy viendo al juego, ¿eh? Los remates, hay veces que no los hace como debería hacerlos. Ahí he visto algo. No. Otro perro XXL de esos, pues le van a dar morcillas, ¿eh? Porque no he conseguido nada matando a este primer perro. Me voy a echar una bebidita. Tengo que... Venga. Vale. Bueno, pues eso está explorado, no hay nada. Simmons Street. Vamos por aquí, a ver. A ver si por aquí hay munición o cositas para coger. Bueno, pues por aquí parece que no, no hay nada. Ah, sí, sí, ahí hay algo. ¿Qué es eso? ¡Una pala! ¡Anda, mira! Es un arma nueva, que no había visto. A ver, ¿esto? No, no puedo entrar. Venga, voy a terminar de gastar. Vamos, cae. Eso es, sin vergüenza. Bien. Vale, Café San. ¿Puedo entrar? Nada. ¿Aquí encima de las mesas hay algo? Sí, mira. Tenemos una bebida y allí estoy viendo munición. Me gusta que el juego sea agradecido con los jugadores que exploramos a fondo. Eso me suena un poco raro. Tengo muchos objetos cuerpo a cuerpo, no voy a gastar... Mira, llave de todo esta. O sea, termino de destrozar. A ver, colócate detrás. Suena pesado, eso es un perro seguramente. Voy a mirar en Wilson, porque está la tienda de Andy Books. Bueno, quieto. Wilson por aquí. Andy Books. Vamos a ver. Aquí sí se puede entrar. Vale. Está mirando algo. ¿Qué estás mirando, Travis, ahí en la caja? Una nota. Andy, todo está bien. He vendido muchos libros. He dejado tus llaves en la caja fuerte. La combinación es tu número de Greenfield Apartment. Espero que hayas disfrutado tus vacaciones, Dharma. Apunté yo en la libreta un número de Greenfield Apartment. Creo que era... 213. 213. Vamos a ver. 213 tengo apuntado aquí. 2, 1, 3. Ajá. Ahí está la llave. La llave de Andy Books. Y esto es para... ¡Qué demonios! ¡Un rifle de asalto! ¡Oh, oh, oh! Poco de munición del rifle de asalto. Eso está muy bien, sí señor. Vamos a ver. Rifle de asalto. Recargamos y examinamos. Esta imitación de un rifle del telón de acero tiene un gran cargador que contiene 18 balas. Sí, pero hay que ver la potencia del rifle. Claro. Vale, parece que aquí no hay nada. Nada por aquí. Nada por aquí. Vale, antes de nada voy a salir un momentito fuera. Que se me ha quedado por ver una cosa aquí. Vale. Voy a terminar de ver la calle Wilson esta. Vamos a ir por aquí, por el medio. Por si hubiera objetos para coger. Vale, aquí parece que no hay nada. Allí hay algo. Ajá. Pistola de servicio. Y una bebida energética. Muy bien. ¿Viene el perro o no viene el perro? No quiero saber. Si viene el perro, paso. Si viene este tonto, sí me lo cargo.
Ah, me ha cogido, sí, me voy. Parado. Ya viene el perro a tocar las narices. Ya viene el perro a tocar las narices. Con el perro no, prefiero no juguetear porque ese pone las pilas, ¿eh? Este es un pintamona, pero el perro pone las pilas. Bueno, pues. Si entro por Andy Books, salgo a la calle principal y puedo llegar. Vale. Mira, el hospital, la oficina de correos. Sí, vamos por Andy Books. Por aquí. Con la llave imagino que abriremos la otra salida que hay. Esta. Vale. Estoy. Vale. A ver, por aquí. Pues lógicamente ya no hay nada. Ah, el hospital. ¿Qué es eso amarillo que hay ahí? Caja de herramientas. Esto será para estamparse de alguno en la cabeza. ¿Hay algo más? A ver, no me está dejando la cámara situarme donde quiero. Toma. Ay, sinvergüenza. Está acá. Bien. ¿Veis? Ahí la cámara, le estoy dando el botón, pero no se coloca detrás de Travis. Eso no me gusta ni pero. Uy, todo lo que hay aquí. Munición de escopeta. Bebida saludable. Bueno, si hay un perro aquí. Vamos a poner la escopetita. No, rifle de caza, no, escopeta. ¿Me lo ha dado? No sé qué ha hecho. Vale, genial. Genial, genial. El perro siempre tiene que tocar las narices. Si no, no es él. Casi prefiero rematarlo yo apuntando con la escopeta al suelo. Vale, bueno, vamos a ver. Avituallamiento tengo 5. Y botiquines 1. Pues venga, un avituallamiento. De momento así. Vale. Vale, la oficina de correos. Que yo no sé si llegué a explorarla antes. A ver, oficina de correos. Era por ahí. Espera, que me he equivocado botón. El callejón. A lo mejor hay algo. Venga, pues vamos a atacar aquí a nuestro amigo con la pistola de servicio, mismamente. Tengo bastante munición. Toma. Fuera. Sí puedo explorar. Bien, mira, ha merecido la pena gastar. Bebida saludable. Ya ves tú, estoy dejando sangre. Sé que estoy bastante tocado. Me voy a echar esta que he encontrado ahora. Perfecto. Y por ahí no puedo subir. Con lo cual. Vale, eso estará cerrado. Hospital Elchemila. Almacén general. Por ahí podré cruzar. Vale, imagino. Parece que no hay nada. A ver, pero la cámara me indica. Sí, está en la zona esa de bancos. No te canses ahora. Vamos a echarnos una. Eso. Venga, corre como el viento. Y pasa de estos picados. Mira lo que hay aquí. A ver. ¿Qué le estampamos en la cabeza a nuestro amigo? A ver. A ver qué tenemos para estamparlo. Una máquina de escribir, por ejemplo. Toma. ¿Veis? Un golpe. Escapándosela cuerpo a cuerpo, cae al suelo. Y luego ya le rematamos tranquilamente. Ahora puedo coger esto bien. Perfecto. Muy bien. Vale. Ahí parece que no hay nada. Mucha munición he cogido, ¿eh? Claro, al estar explorando a fondo, pues. A ver, voy a probar el arma de fuego, este, el rifle. Con el perro, a ver qué hace. 3, 4, 5, 6. 6 disparos. Vale, 6 disparos. Pues no es mala idea, ¿eh? No es mala idea usar esto con los perros, ¿eh?
Vale, pues todo recto hasta el almacén general. Por aquí. Otro perro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, cuatro. Ahora han sido cuatro. Vale, no puedo rematarlo, ¿eh? Que ese perro gigante, yo creo que es mejor pasar de él y no gasto munición porque es que se las come. Deja el perro, el gigante. Almacén general, mira. Sí, efectivamente. A ver, aquí. ¿Hay algo por aquí? Sí, mira, ahí hay algo. Munición de rifle. Bien. El perro, o se ha levantado o es otro perro, o no sé muy bien qué ha pasado ahí. Bueno, vamos a entrar en almacén general y vamos a pasar del perro gigante. Vale, almacén general. ¿Qué puede haber aquí que nos venga bien? Pues mira, estoy viendo ahí en el suelo una ampolla, por ejemplo. A ver qué más hay por aquí. Vamos de compra, chicos. Pues mira, aquí tengo, por ejemplo, munición para el rifle de asalto. Para la pistola de servicio. Coge eso. ¿Qué es? A ver, si la estás mirando. Eso es, cógela. A ver, fijémonos en la cabeza de Travis, que nos dice si hay algo o no. A ver, ahí mira, un destornillador. Aquí nada, ¿no? Vale. ¿Esto se puede coger, esta caja? Sí, caja de herramientas. Todas las fechas han caducado, así que mejor que no me beba esto. Hace bien. Vale. Alguien ha escrito en el recibo: aquí viene una vela para iluminarte hasta la cama. Aquí viene el carnicero para cortarte la cabeza. Pues muy bien. Vale, ahí veo. A ver si puedo hacer al mostrador. No, no puedo hacer al mostrador. Bueno, pues nada, amigos, viendo que esto es un sitio que está tranquilo, a ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, palo roto y una puerta para salir fuera. Por lo que os decía, viendo que es un sitio que está tranquilo y no hay enemigos, vamos a aprovechar para despedir el capítulo en este punto. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos, os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos.